El juez atento. Arr Arranca a los competidores. La partida un poco mala para Voltrek, El 8 tiene problemas y si se queda en los últimos lugares. Saltar rápidamente por la parte de central de la cancha. El ejemplar I like to know. A tomar el primer puesto por el centro. Warren and Nice Lo desplaza y se va al primer puesto. En el tercero, Seven Under Rocks. En el cuarto, por la parte externa. El ejemplar Nice in the race Luego intenta meterse por dentro. Big Book junto al número 5. El ejemplar Quality Matters. Dejando los últimos lugares al 8 Voltrek, Mientras que Press Release está en la última colocación. Pasó a la, a la punta. Seven Under Rocks en 22-2. El parcial para los primeros 400 metros. Bourbon Anay está está segundo Ayla Ginnow está en el tercer puesto, en el cuarto aparece Big Box, en el quinto intenta meterse en la pelea Night in the Breeze, luego intenta mejorar el ejemplar Quality Matter, aunque lo vemos un poco lejos, Seven on the Rocks escapa en la punta, trae cuatro cuerpos cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel para escapado con cuatro cuerpos Seven Under the Rocks, ventaja suficiente para llegar hasta la raya, desde el fondo intenta meterse en el ejemplar Big Box, pero viene un poco lejos se escapó el pupilo de William Campbell con Xavier Pérez y no puede perder, muy fácil, trae 7, 8 cuerpos. Les metió la recta. Seven on the rocks en la cuarta de world park Segundo para Big Book. Tercero por fuera para Nice in the Rig. Cuarto para Quality Matters.